Vital. Esta semana, Humberto de la Calle se une con Clara López como fórmula a la vicepresidencia. Ya saben, para darle un toque juvenil a la campaña. O sea, primero consulta y luego esto. Se nota que les encanta botar la plata en el Partido Liberal, ¿no? Petro aparece como portada de la revista Rolling Stone. Maldita revista castrochavista, ¿cuánto te pagaron los petrodólares, narcoterrorista Farc Santos Loy Gay? Peñalosa decreta el día sin carro. Sin embargo, con tanta basura en la calle, no se pudo disfrutar. Bueno, Kike, ¿y para cuándo el día sin vehículos doble troque? Para que no transiten las volquetadas de verga que te valemos. César Gaviria asegura que él nunca ha hecho política sobre puestos. Juez envía a Alias La Gata a una mansión embargada con orden de extinción de dominio. La cuenta oficial de la fiscalía pregunta: ¿quién explica por qué la señora Nilce López se encuentra recluida en su domicilio ubicado en la carrera 59A número 9142 de Barranquilla? Dado que dicho inmueble se encuentra embargado con fines de extinción de dominio por fiscalía y desde 22 de mayo de 2014 se materializó la medida. Oigan, es una excelente pregunta. Deberíamos preguntarle a la fiscalía. No, pero ya en serio, yo sé quién tiene la respuesta a todas sus inquietudes. Estamos en la época digital. Coja el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice en Google. Y yo no tengo que tener, ocupar espacio en mi memoria con este dato. Pues bueno, debe ser que la fiscalía no quiere saber porque ya se le llenó la memoria también, ¿no? Juan Manuel Santos dice que la caída del puente de Chirajara es normal. Obvio, cuando se hacen las cosas a lo mula, pues es normal, lógico. Horacio Serpa casi se da en la jeta con un grupo de ciudadanos de Bucaramanga. No, señor, usted sabe muy bien, señor gobernador, que se han robado la plata. Vengo y nos damos en la jeta. Usted, pues venga, venga, a ver, unos corruptos. Claro, esto recordó el le doy en la cara a marica Uribe, pero más allá, a mí me hizo recordar el video del me enloquezco. Basura. Ahorita hablamos que va a ganarlo, me enloquezco, hágale gonorrea, usted no sabe todavía quién soy yo, hágale. En fin, veamos lo divertido, las disculpas. Me respetaron de diferentes maneras, me volvieron a insultar, me volví, les di la cara, les dije, no me sigan insultando por la espalda porque vamos a tener que enfrentarnos. Me volví a seguir mi camino, continuaron con ese comportamiento tan injurioso y tan injusto, y claro, yo me devolví a ponerle la cara. Afortunadamente no pasó nada, lamento lo sucedido. Uy, no, pues afortunadamente con ese vigor que tiene Serpa no molió a golpes a la gente. Gracias, Horacio. Mi nombre es Horacio, menos mal jamás fui presidente Serpa, pero me dicen Wally, y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Otra consulta inútil se avecina. Petro contra otro señor, un tal Caicedo. Se oficializó la coalición de centroizquierda. Gustavo Petro y Carlos Caicedo sellaron la alianza que buscará elegir candidato único a la presidencia. Sergio Fajardo y Humberto de la Calle declinaron la invitación y Clara López al final se arrepintió. El 22 de enero vencía el plazo máximo para reportar ante la Registraduría Nacional las coaliciones que realizarían consultas en la carrera por la Casa de Nariño. ¿Quién es Caicedo? Lo conoce Petro y la mamá. Pero aún así, otra millonada en gastos electorales se viene para decidir lo que ya está dicho. Es decir, que Petro será el candidato de esta coalición. Más de 15 mil millones de pesos nos costaría esta bobadita. O sea, que si la casa de Humberto de la Calle ya tenía huevo, esta lo tiene el doble. Pero un huevo de esos de 900 pesos. En el día de hoy estamos solicitando los recursos adicionales al Ministerio de Hacienda porque esto no figuraba dentro del presupuesto. Hemos hecho unos estimados de, teniendo en cuenta que se llevan a cabo al lado del proceso electoral, nos costarán alrededor de unos 33 mil millones de pesos. El ciudadano tiene que pedir la tarjeta para poder votar y solo podrá votar por una consulta porque recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico está la prohibición de la doble militancia y como estamos frente a consultas interpartidistas, la posibilidad de votar es en una sola de ellas. Así es, no se podrán hacer marranadas. Los ciudadanos tendremos que solicitar para votar por una sola consulta, la de los locos Adams o la de los feos pero inteligentes. La cuestión aquí es,
Por coherencia y teniendo en cuenta los últimos despilfarros, Caicedo debería aceptar con dignidad que Petro es el candidato y darle su apoyo sin esperar estos resultados. Aparte, ¿no les parece chistoso que la pregunta que dejaron para la consulta se las devolvió el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál de los siguientes ciudadanos elige usted como candidato a la presidencia de la República para participar en la elección del 27 de mayo de 2018 con el compromiso de derrotar la corrupción, realizar las transformaciones sociales, democráticas y construir la paz? No, pues, solamente les faltó fue poner el compromiso de ganar el Mundial de Rusia. Oigan, y a todas estas, el CNE tiene tiempo para revisar todas estas bobadas y lo de la revocatoria de Peñalosa, ¿qué? ¿Va a tocar traer a Ángela Hernández a ver si los convierte y dejan de hacerse los maricas con ese temita? Pues lo cierto es que por ahora Gustavo Petro de la Colombia Humana y Carlos Caicedo del Movimiento Fuerza Ciudadana irán solitos a consulta porque, como dije al inicio, Clara y Humberto abandonaron el bote. Queda pendiente también la coalición del no, integrada por Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, de la cual hablaremos a continuación. Por simple coherencia, esperemos que Caicedo se retire como candidato y brinde el apoyo a Petro para que siga su camino a la presidencia. Porque de los otros tres, pues uno no espera nada. Que entre el diablo y escoja. O sea, Uribe. Otra vez. Marta Lucía Ramírez, la candidata favorita de nadie, a regañadientes aceptó ir a consulta con Iván Duque y Alejandro Ordóñez. En segundo lugar, decirles que los hemos convocado para contarles que he tomado la decisión de participar en la consulta popular para escoger la candidatura de la alianza convocada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Con este estilo, Marta Lucía y sus compañeritos, el próximo 11 de marzo harán parte de la otra consulta interpartidista en la que saldrá el candidato que volverá a trizar los acuerdos de paz y nos sacará de las garras del infierno de parecernos a Venezuela. Sin embargo, al parecer, la coalición se ha convertido en toda una colisión. Esto en relación con el fuego amigo que se ha encendido en este trío. ¿Por qué no nos digamos mentiras? A esta gente le encanta la guerra. Bueno, menos María del Rosario Guerra, que fue la primera que salió como Pepa de Guama. Las peleitas se han dado sobre todo entre Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, al parecer con el propósito de arañarse votos entre ellos. Marta Lucía, que tira más hacia el centro y no tiene posturas tan anticuadas como las de Ordóñez. O sea, Ordóñez es la edad media y ella está como 10 añitos más adelante, ¿no? Tampoco es que sea mucha la diferencia. Ella se ha aprovechado para atacarlo públicamente, acusando a Ordóñez de extremista y radical en una entrevista con Blue Radio. Hay gente que tiene muy mala idea sobre la entrada del doctor Ordóñez, porque evidentemente sabemos que tiene una posición mucho más extrema, más radical, que yo no comparto, que no creo que le convenga al país. Creo que le da dignidad a la vida de las personas y tengo confianza en ganar esa consulta. Ojalá que realmente lo hagamos con Iván Duque. La posición de extremismo del doctor Ordóñez sí nos genera preocupaciones. Aquí no puede haber absolutamente ninguna duda en esa materia, porque entonces tampoco nosotros podríamos cumplir ese acuerdo. Por eso insisto, las posiciones extremistas a Colombia no le convienen y no podemos de ninguna manera asimilar esto dentro de un programa que tiene que ser moderno, futurista. Yo sí defiendo instituciones como la familia, pero también obviamente tenemos nosotros que entender que una posición tan radical como las que tiene el doctor Ordóñez en temas como los homosexuales y los derechos de las mujeres, pues no estamos viendo nosotros a la sociedad del futuro, sino devolviéndonos al siglo XIX, y eso no es lo mío, para nada. Así es, esto se podría calificar como ser rastrero, pero digamos que también es estrategia, amigos. Y es que Marta Lucía hace parecer que se preocupa por el voto de centro y descalifica a Ordóñez para arrebatar votos de ese lado, porque con Duque no puede. Para gran parte de los uribistas, realmente Duque es el candidato de centro. Ordóñez, por supuesto, no se iba a dejar, mucho menos de una mujer, ¿no? Le dicen extremismo, yo lo llamo dignidad. Dice que soy radical y tiene razón, defender a Colombia requiere carácter y autoridad. Eso no lo tienen todos. Digo que pienso y hago lo que digo. Los que se asustan con eso son los que toleran la entrega del país a los bandidos. Cállese, hombre horrible, por favor, cállese. Piedad Córdoba publicó un tuit donde contaba que se había encontrado con Marta Lucía Ramírez y Clara López. Hoy en la misa de la Virgen de los Remedios de Riohacha me encontré y conversé con Marta Lucía Ramírez y Clara López. Divergencia en nuestros puntos de vista, pero siempre cariño y respeto en la diferencia.
Yo creo que tan pronto tomaron esa foto, Marta Lucía supo que alguien se aprovecharía de ella. Y por supuesto, fue inmediato. ¿Será por eso que le parezco extremista a la doctora Marta Lucía? ¿Qué pasa luego con encontrarse con Piedad Córdoba? Aquí Uribe se encontró con ella y no pasa nada. Ni Uribe empezó a darle besos a un cuadro de Chávez, ni Piedad empezó a enloquecerse de violencia. Nada de eso. Marta Lucía respondió con un poco de susto a la acusación de Ordóñez. Pero es que ¿cómo se le ocurre a Marta Lucía decirle a Ordóñez que es un extremista y un radical? ¿Será por quemar libros? ¿O por apoyar la creación de las autodefensas? ¿O, no sé, por tomar decisiones arbitrarias en un cargo público? ¿O porque dice que hay que imitar a Trump? Eso deben ser puros cuentos. Lo cierto al final es que ninguno de estos tres es el indicado. Como lo relata la reciente columna de Ramiro Bejarano, ninguno de ellos representa nada bueno para el presente y futuro del país. Iván Duque sería el títere de Uribe. Ordóñez es la encarnación del mal y la corrupción. En un país gobernado por Ordóñez solo quedaría la sublevación, el alzamiento y la guerra civil antes de que las armas oficiales en manos de ese troglodita acaben con todo lo que no le guste. Y Marta Lucía Ramírez, la candidata clasista que ha estado en todos los grupos políticos y sería la representante de la incertidumbre, donde el oportunismo tendría el control del país. Imagínense, se fue para Venezuela a hacer campaña con la gente pobre de allá, como si aquí no hubiera de sobra. Marta Lucía, ¿sabes qué? Es que deberías quedarte por allá y no volver hasta que soluciones todos los problemas de los venezolanos. Aquí te estaremos esperando, tranquila. Para terminar, en nuestra sección otra vez Peñalosa, crisis de las basuras. Y por basuras no me refiero al alcalde y su gabinete, ¿no? Sino a una verdadera crisis sanitaria en la que se encuentra Bogotá. Este es el panorama en muchos barrios de la localidad de Barrios Unidos y Engativá. Ciudadanos y comerciantes aseguran que debido a esta emergencia sanitaria sus negocios se ven afectados. Por supuesto, es que eso nos afecta a todos, inclusive a nosotros, porque es que la basura pues aleja inclusive a los clientes. Los malos olores y hay muchos roedores. Roedores, sí señora, eso es lo que abunda por estas fechas. Y con todo esto se puede ver los tweets del pasado que responden a las problemáticas de hoy y en donde parece que hasta Peñalosa se ataca a sí mismo. Desastre con la improvisación de las basuras, apenas 5% de los costosos errores que se están haciendo en Bogotá. De acuerdo, Quique, tienes toda la razón. Es que Peñalosa es tan visionario que ahora Bogotá es la única ciudad del mundo que tiene carril exclusivo para basuras. La solución de estos señores fue usar volquetas para recoger la basura en algunas partes. Como no es Petro, ahí sí no hay investigación, ahí sí se pueden utilizar las volquetas para recoger la basura, pero como es la administración de Peñalosa, ahí sí no pasa nada. Entonces, esto es la administración Peñalosa. Entonces, ¿dónde está donde decían que Petro no podía contratar volquetas de este tipo? ¡Qué pobres los operarios! ¡Qué incoherencias tan grandes de la vida, ¿no? Para denunciar. Y claro, esta solución no gustó, porque cuando pasó a la anterior crisis de las basuras en la administración Petro, el uso de las volquetas para recogerla fue un sacrilegio. Ahora en la administración Peñalosa es normal. Pero no se preocupen, que hasta el secretario de gobierno de Peñalosa, Miguel Uribe, parece hablarse a sí mismo desde el pasado. La utilización de volquetas para la prestación del servicio de recolección de basura es ilegal. Decreto 1713 de 2002, artículo 49. Aplausos. Y es que por esto se supone que destituían alcaldes, pero como es Peñalosa no pasa nada. Y lo grave no es eso, lo grave es que no dejan ni revocarlo. Pero bueno, sigamos con nuestro querido visionario, que en los últimos días a partir de un tuit demostró que sufre una aparente fobia a los árboles. Los parques en Bogotá deben tener árboles bellos, pero también espacios amplios donde entre la luz y se pueda jugar. Hasta ahí se puede decir que todo bien. El problema es que hay varios tuits del pasado en los que él demuestra que tiene un serio problema. Parques de Bogotá deberían tener espacios amplios sin árboles. Ejemplo, este en Praga para que llegue sol y vuelen cometas. En Bogotá la luz del sol es indispensable para disfrutar los parques. No se pueden llenar demasiado de árboles.
El criterio de diseño de los parques del norte de Bogotá es que ningún obrero pueda jugar al fútbol al almuerzo. Los llena de árboles y nadie va. ¡Fo! En ciudades frías como Bogotá, demasiados árboles en parques los vuelven oscuros y fríos y espantan a la gente. ¿Espantan a la gente? O sea, Peñalosa, ¿cómo ve a los árboles? ¿Así? En serio, Quique, creo que necesitas ayuda. No, pues si no quieres árboles, entonces llenemos todo de volardos a ver si así te sientes mejor, weón. Por último, Peñalosa nos hace una petición muy especial. Invito a todos los ciudadanos a que no voten por ningún candidato que ensucie la ciudad con afiches en los postes o paredes. ¿En serio, Quique? O sea, ¿te estás revocando a ti mismo? Prácticamente igual que Vargas Lleras, que dijo lo siguiente hace pocos días. Nuestra lucha contra la corrupción no ha sido ni será de palabra como la de otros candidatos. Hoy desde Becerril César me comprometo nuevamente a continuar implementando estrictas medidas de control y a limpiar al sector público, esa plaga que tanto daño le hace al país. No, qué cinismo. ¿Y si supieron cuál partido, si se enteraron cuál partido se adhirió a la campaña de Vargas Lleras? ¿Sí? ¿Se han escuchado? Dizque Cambio Radical. ¿Ah? ¿Ah? Yo tampoco me lo esperaba. ¡Guau! Amigos, hasta aquí este precioso video. Les agradezco compartir, darle me gusta y suscribirse en este canal en el botón rojo de la parte de abajo. La pregunta de esta semana es, ¿quién ganará la consulta de la derecha? ¿Angelines Fernández, Carebebé o su santidad? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ahora Vale Opina tiene Patreon. Si quieres contribuir con el canal, puedes hacer clic en este enlace.